Muchas gracias, agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de estar con ustedes para compartir estas reflexiones tanto de carácter teórico como empírico. Me pidieron que empezara, así que aquí estoy. Bueno, voy a hablar un poco sobre las dimensiones simbólicas de la desigualdad y la pobreza. Y mientras que en los años 60 y 70 los marginales eran quienes estaban fuera de la cultura y las instituciones que promovían los valores de la modernidad y su incorporación, dependía justamente de un mayor acceso a la educación, a los servicios de salud, a la normalización de su situación de vivienda, vimos que ese acceso se amplió. Es decir, el acceso de los sectores con mayores ventajas a la educación se amplió, pero junto con esa ampliación del acceso, también se profundizaron las brechas sociales. Es decir, no solamente aumentaron los niveles educativos los pobres, sino que también los aumentaron los ricos. Entonces la brecha se hizo cada vez mayor y además junto con eso se hizo mayor la brecha en cuanto a la calidad de los servicios. Y ya en las últimas décadas hemos visto que no solamente el acceso a los servicios, sino la calidad de los servicios, uno de los determinantes en la posibilidad de acceder a mejores niveles de vida. ¿Esto qué produjo? Que el optimismo de las décadas previas para analizar el problema de la pobreza en términos de los recursos con los que contaban los pobres, en términos de sus oportunidades de mejoramiento, en términos de sus posibilidades de activismo y participación comunitaria, ya no permiten dar cuenta de la realidad justamente de los pobres en estas áreas. Se ha reconocido de manera creciente el carácter complejo y dinámico de la pobreza y la privación, y se ha tendido a relacionar el problema de la pobreza con la polarización, la diferenciación y la desigualdad social. En este contexto, ya los procesos de exclusión social no son pensados como en el contexto latinoamericano, como quienes están afuera de los beneficios de la modernidad, sino que tiene que ver la exclusión social más con los términos de incorporación de distintos sectores sociales, con los patrones de integración, con los modos de integración que dan lugar a una inclusión desfavorable o una, lo que algunos autores han dado en llamar, una ciudadanía de segunda clase. En este contexto es en el que yo quiero ubicar el análisis o la importancia de analizar las dimensiones simbólicas de la pobreza y la desigualdad. Es decir, en un esfuerzo de comprender de manera integral las condiciones que generan y perpetúan la pobreza y la desigualdad. ¿Sí? ¿Qué nos permiten ver las dimensiones simbólicas? ¿Sí? Por un lado, cómo los pobres otorgan sentido y explican su situación actual, sus opciones y las decisiones que toman. Y las dimensiones simbólicas también nos permiten evidenciar las fronteras en términos simbólicos y morales que se establecen entre categorías de personas o cosas que hacen diferenciarnos a nosotros de los otros. Es decir, es la relación que se tiene con el otro. De esta manera, o sea, desde una perspectiva sociológica de la pobreza, las representaciones y experiencias de la pobreza y la desigualdad adquieren un significado clave porque nos permiten ver los modos en que una sociedad procesa y se relaciona con estos problemas.
sino se trata solo de caracterizar la situación de los pobres, sino de ver de qué manera se ubican los pobres dentro de la estructura social y cómo se establecen sus relaciones con el resto de la sociedad. Es decir, un análisis sociológico de la pobreza en este sentido nos habla de una relación de interdependencia de la que hablaba Simmel a inicios del siglo XX, una relación de interdependencia entre la población que se designa como pobre y la sociedad de la que forma parte. En este sentido, la pobreza no solamente es relativa, no solo depende de cada contexto, de lo considerado normal en cada sociedad, sino que también está construida socialmente. Ahora bien, en las representaciones de la pobreza y de la desigualdad confluyen distintos tipos de factores que hacen que la pobreza y la desigualdad sean significadas de manera distinta. Factores de tipo económico, que tienen que ver con el nivel de desarrollo económico, con las dinámicas y las características del mercado de trabajo. Factores de tipo social, que tienen que ver con la forma e intensidad de los vínculos sociales, es decir, las relaciones, las características de las relaciones familiares, con vecinos, etcétera, etcétera, y factores políticos que tienen que ver, entre otros elementos, con los sistemas de protección y acción social. Ahora bien, ¿por qué es importante este tema de las representaciones de la pobreza? Porque atribuir la pobreza a una causa, o sea, que una sociedad piense que la pobreza se debe o bien a una causa individual o colectiva, indica no solamente los modos en que esa sociedad se relaciona con la pobreza, sino que tiene un rol clave en cómo es legitimada la desigualdad social. Es decir, depende en cómo sea concebida la pobreza, esto va a delimitar o va a moldear las fronteras de intervención del Estado en la provisión de bienestar, en términos generales, y de las políticas de combate a la pobreza en particular. Ahora bien, cuando hablamos de representaciones de la pobreza en términos muy generales, podemos distinguir que se explica la pobreza por dos tipos de causas, por causas de tipo individual y por causas de tipo colectivo. Cuando la pobreza se atribuye a causas sobre todo de tipo individuales, es lo que se conoce como el culpar a la víctima, es decir, los pobres, o el blame the victim, es decir, los pobres son los culpables de su propia situación, es la explicación justamente por la pereza, que se sustenta en una idea basada en el deber y la ética del trabajo. En este sentido, el pobre es concebido como el flojo, como el que no trabaja, como el que no quiere trabajar, como el que no le echa ganas. Entonces, dentro de esta concepción, el Estado no tiene obligación de ocuparse de los pobres, porque como los pobres son los culpables de su situación, son ellos los que tienen que echarle ganas. Cuando prima una concepción individual de la pobreza, también hay una mayor estigmatización de los pobres. Cuando la pobreza es explicada más en términos más colectivos o atribuye una causa colectiva, esto se relaciona con una idea más global de sociedad, y se ubica a los pobres no son pobres por su culpa, porque no trabajan, porque no le echan ganas, etcétera, etcétera, sino por su posición desfavorable en la estructura social. Y frente a esto, los poderes públicos tienen el deber de ayudarlos para lograr una mayor justicia social. Ahora bien, ¿qué pasa en México con estos elementos? Bueno, en primer lugar, una de las cosas que evidencian tanto encuestas como trabajos de tipo cualitativo es que hay una integración fuertemente desfavorable, segmentada y precaria de los pobres, es decir, donde se integran de manera fuertemente diferenciada y calidades diferenciadas de ciudadanía y que a su vez están atravesadas por la discriminación y el estigma. Yo voy a citar dos encuestas, una orientada sobre todo, que se centró sobre todo en la población pobre, en la encuesta Lo que dicen los pobres, y la otra, la encuesta nacional de discriminación, que es orientada a la población en general. En la encuesta Lo que dicen los pobres, es decir, ¿qué es lo que dicen los pobres al respecto? Es 60% considera que en el país hay mexicanos de primera y de segunda. 80% cree que la sociedad lo trata como ciudadano de segunda. 90% considera que en este país se discrimina a los pobres
entre otros motivos, por la falta de dinero, de educación y por su forma de vestir. Y 60% han sentido personalmente vulnerados sus derechos por su situación económica y su nivel económico. 40% han sentido vulnerados sus derechos por el barrio en el que viven. La primera encuesta nacional de discriminación en el 2005, destinada a que se aplicó a la población en general, no ya a la población pobre, el 36%, es decir, casi 4 de cada 10 consideran que los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente, y 68% de los encuestados siente desconfianza cuando una persona de aspecto pobre se acerca a ellos. Y 52%, es decir, la mitad de la población, expresa rechazo cuando una persona de aspecto pobre se acerca a ellos. O sea, esto contrastado con evidencia de tipo cualitativo, es decir, con mi propio trabajo de campo realizado en áreas de alta concentración de pobreza en la zona metropolitana de la Ciudad de México, muestran que estos estereotipos y estos estigmas son fuertemente reproducidos por los propios pobres. Si cuando en estos lugares que estoy hablando de aproximadamente entre 60 y 70% de la población en situación de pobreza, pregunta quiénes son los pobres. Entonces los pobres, la pobreza emerge otra vez como una actitud. Entonces el pobre es el dejado, el que no trabaja, el flojo, el que no se esfuerza, el que no tiene el hábito de progresar o el que no le echa suficiente ganas. En suma, el otro. El pobre es aquel del que tengo que diferenciarme aún siendo pobre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una de las cosas es que esta explicación de la pobreza por la pereza, es decir, por el que no le echa ganas, por el que choca con una realidad ampliamente extendida, no solamente en el contexto mexicano, sino en la mayor parte de América Latina, que es la del trabajador pobre. Es decir, que se sigue siendo pobre aunque le eche muchas ganas. Es decir, esto tiene que ver con la alta precariedad de la inserción laboral de los pobres. Es decir, que trabajan largas jornadas a cambio de bajísimos salarios, que buscan más trabajo sin encontrarlo. El problema no es que no trabajen, el problema es que aunque trabajen, y mucho, no pueden superar la pobreza. Entonces, tiene que ver con esto también, con la asociación entre empleo y pobreza, pero tenemos que pensar un poco en el tipo de empleo, o sea, que porque sobre todo en el caso de México, la mayor parte de los pobres sí trabajan. Lo que pasa es que es un trabajo que se piensa y se vive como cualquier actividad generadora de ingresos, como una fuente de sobrevivencia y no como algo que permita acceder a una vida digna, ni tampoco se asocia con la protección social propia de una sociedad salarial. Junto con estas dimensiones simbólicas, con la representación de la pobreza de la que hablaba, hay que agregar una dimensión fundamental de la cual probablemente después nos va a hablar Alicia, que es la dimensión espacial. ¿Por qué es tan importante la dimensión espacial? Una de las cosas es porque la forma en que se distribuye la población en una ciudad, la homogeneidad de los distintos espacios, etc., nos habla de las formas que asume la exclusión, la desigualdad, etc., en contextos específicos. Pero además un elemento fundamental es que el espacio es un lugar donde se afirma y ejerce esa violencia tan sutil que es la violencia simbólica, esa que, como decía Bourdieu, se ejerce sin que nos demos cuenta. ¿Y qué relación tiene esta espacialización con las representaciones de la pobreza de las que hablábamos antes? Es que justamente las representaciones de los sectores más desfavorecidos están en general espacializadas, es decir, asociadas a los espacios en los que residen. Entonces la valoración negativa de los pobres y de la pobreza conduce a ver sus espacios como patologizados o como patológicos, es decir, sus barrios inseguros, escuelas, calles a las que no se puede acceder, etcétera, etcétera. Por ahí no vayas, o sea, por ese lugar no vayas, por ahí no hay que entrar. Esto conduce a las imágenes del lugar,
¿Qué son estas imágenes del lugar? Son estigmas asociados con tipos de lugares habitados por tipos de gente. Entonces, los estigmas que se asocian a los pobres también se asocian a los lugares en los que viven. Estas imágenes del lugar nos permiten ver las relaciones que existen entre, que son opacas y son complejas, de ninguna manera son reflejos, entre el espacio social y el espacio físico, o en otros términos, en las relaciones entre las desigualdades de clase y de lugar. En este contexto emergen lo que se denominan los estigmas territoriales, que son expresiones territorializadas de la descalificación social. Es decir, hay y vemos, se observa, y distintos estudios, particularmente en el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, evidencian es que hay una estigmatización criminalizante de la pobreza, y no solamente de la pobreza, sino de ciertos espacios urbanos que son las áreas periféricas. Y si esto le agregamos el componente etario, vamos a ver que son los jóvenes que residen en las áreas periféricas. Es decir, ser joven, pobre y residir en las áreas periféricas es visto como equivalente a ser delincuente. Ahora, hay un elemento más que tenemos que sumar a este tema de los estigmas. Es que los residentes de estos lugares son perfectamente conscientes de los estigmas que pesan sobre ellos y sobre sus lugares. O sea, ante la pregunta, ¿cómo creen que ven a tu colonia? ¿Cómo crees que lo ven los residentes de otras colonias o de otros espacios en Coyoacán, en Polanco, etcétera, etcétera? Dicen, no, a nosotros nos ven como bajo mundo, como lo peor, como el lugar donde vive la peor gente. Vivir aquí es como vivir en el basurero, y es donde viven los que no pueden salir adelante. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que la internalización de estas actitudes y creencias negativas sobre uno mismo debilitan, por un lado, la autoestima, pero además debilitan también las aspiraciones con respecto a las oportunidades de mejorar. Estos estigmas, o la internalización de estos estigmas, también operan como una barrera para desarrollar y mantener relaciones sociales de distinto tipo fuera del barrio, fuera del espacio de residencia. En este sentido, ¿por qué son tan importantes o cuál es la relevancia de estos estigmas territoriales? Es que, por un lado, desalientan a quienes no residen allí en el lugar a visitar el lugar y a relacionarse con sus habitantes, y además desalientan a los habitantes del lugar a relacionarse con otros, y por lo tanto profundiza la homogeneidad de las redes sociales de quienes residen en el lugar, y además profundiza el aislamiento de los pobres urbanos. Bueno, a modo de una síntesis muy preliminar, lo que vemos es que esta desigualdad, que en el contexto mexicano vemos que hay una especie de desigualdad naturalizada. La desigualdad se ve como algo natural, como algo que siempre ha existido, que siempre ha estado ahí, y una visión individual de la pobreza se da en un contexto de, por un lado, una persistente y marcada inequidad en la distribución de oportunidades, una pobreza extendida y de larga data, y un Estado que no se constituye en garante de niveles mínimos de bienestar. En este sentido, la representación dominante de la pobreza no solamente es internalizada por los propios pobres, sino que va acompañada de una fuerte estigmatización y criminalización de los lugares donde estos residen. Acá me he animado a tomar prestado un concepto de otros autores, que es el de cultura de la desigualdad, que la cultura de la desigualdad se caracteriza por la aceptación social mayoritaria en las distintas clases sociales de la persistencia de profundas desigualdades, lo que incrementa la tolerancia hacia esta. Es decir, cuando la desigualdad es vista como naturalizada, la sociedad es ampliamente tolerante a la desigualdad. Digo, frente a la pregunta de Robert Castell, ¿cuánta desigualdad puede soportar una sociedad antes de quebrarse? Evidentemente, nuestras sociedades pueden soportar mucha. Esto va acompañado además por el predominio de una concepción, según este concepto de cultura de la desigualdad, donde predomina una concepción según la cual el Estado no es responsable de revertir las causas y los resultados de la desigualdad social y económica,
y justamente esto incrementa el carácter punitivo, el castigo en relación a los otros, en este caso a los pobres, por eso hablamos de una criminalización de la pobreza. Solamente para terminar, lo que vemos es que en la sociedad mexicana las desigualdades sociales o las distancias sociales no solamente son abismales, no solamente son vividas como naturales, sino también ampliamente toleradas cotidianamente, lo podemos vivir cotidianamente nosotros en nuestros espacios de trabajo, en las ciudades, en el transporte público, etcétera, etcétera. El otro elemento es que si las protecciones sociales destinadas hacia los sectores más pobres, hacia los sectores más desfavorecidos, no se constituyen en derechos, sino que son concebidas como ayudas, en general muy escasas, las cuales hay que pedir y además hay que vivir en el lugar adecuado, es decir, ya no basta con ser pobre, sino que depende si uno es pobre rural o pobre urbano, pobre moderado o pobre extremo, y además de ser pobre, vivir en el lugar adecuado, es decir, vivir en una zona de alta marginalidad para que llegue alguna gotita de ayuda social. Entonces, las protecciones sociales no solamente no se constituyen en derechos, sino que son escasas y de baja calidad. En este contexto, los riesgos, los peligros de fractura social se incrementan y, lamentablemente, las oportunidades de pertenecer y de construir una sociedad de semejantes se hacen cada vez más lejanas. Después de este panorama, les dejo la palabra a mis colegas. Muchas gracias.